Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Bellaco, me encuentro aquí en Chilango El Shop. En esta ocasión presentando esta mezcladora de la marca Mackie, modelo Pro FX 30B2, la cual nos va a servir para grabación en nuestra computadora por medio de una interfaz. Nos ofrece 30 canales, efectos incluidos. Vamos a verla de cerca y vamos a ver sus propiedades de esta mezcladora. Recuerda que estás en Chilango El Shop. Bien, vamos a analizar el canal 1, en el cual la mayoría de sus propiedades son similares en nuestros 30 canales. Nos ofrece la entrada para micrófono en alta o XLR en 6.3 milímetros. También nos ofrece un jack para insert, perilla de ganancia, un low cut que nos va a cortar las frecuencias por debajo de los 100 Hz, un ecualizador paramétrico en agudo, medio bajo y bajo. Nos ofrece tres auxiliares en color verde para nuestros periféricos o algunos procesos. Una perilla de efecto, una perilla de paneo, el botón de mute. Nos ofrece botones para nosotros asignarlo, ya sea al subgrupo 1, 2, subgrupo 3 y 4 o L y R. Y tenemos aquí el botón para el preescucha independiente y nuestro fader. Son similares las características del canal 1 en casi los 30 canales que nos ofrece esta mixer. Vamos a ver la primera diferencia entre los 30 canales. Del canal 19 al 22 tenemos la primera diferencia, ya que nos ofrece, en vez de los jacks de insert, nos ofrece una perilla de compresor en cada canal. Otra diferencia que encontramos es del canal 23 al 30. Estos canales son compartidos. Y tenemos dos detalles diferentes. No nos ofrece el jack de insert, ya se convierte en L y R. L y R, L y R, L y R en estos canales del 23 al 30. Característica que cambia en estos canales es que ya no nos ofrece el corte de medio bajo. Ya lo tenemos en paramétrico en tres bandas, agudo, medio y bajo, en estos cuatro canales que son compartidos. En la parte de arriba, en el canal 27, 28, 29 y 30, ya no tenemos la entrada en XLR. Aquí ya tenemos los envíos a monitoreo 1, 2 y 3 y FX Zen en jack 6.3 milímetros. De ahí, en todos nuestros 30 canales, las características son similares. Vamos a analizar esta parte de nuestra mixer. Tenemos el main out en XLR y 6.3 milímetros, el aux return en 6.3 milímetros, L y R, el CR out en 6.3 milímetros, X, tenemos L y R, el jack para los audífonos en 6.3 milímetros, tenemos un sub out para los subgrupos en 6.3 milímetros. Nos ofrece una entrada y una salida en RCA para tape in o para mandar a grabación directa en algún mini disc, algún deck en RCA. En esta parte de nuestra mixer tenemos un ecualizador gráfico en 7 bandas, graduado de bajos a agudos. Tenemos un switch para nosotros asignar a dónde vamos a enviar nuestra ecualización, sea main mix o a mon 1, o bien para activar y desactivar nuestro ecualizador gráfico. Tenemos un enlistado en la parte de abajo. En la parte de abajo de nuestro ecualizador, que es de los efectos que ya vienen programados en nuestra mixer. A un costado del enlistado y de nuestro ecualizador tenemos un decibelómetro en LEDs verdes, amarillos y rojo. En la parte de arriba tenemos el Phantom Power de toda la consola. Tenemos un LED indicador de que está encendida nuestra mixer. Tenemos una serie de perillas en la parte de abajo del área que acabamos de explicar. El control de los auxiliares, AUX 1, AUX 2, AUX 3. Y bien para aplicarle efecto para los AUX. Tenemos aquí el retorno de los auxiliares, si vamos a mandarlo, y el volumen, y el volumen. A un costado tenemos, en el área de los efectos, aquí tenemos una perilla en la cual vamos a seleccionar el efecto. Ahí cambia al girar la perilla. ¿Y a dónde lo vamos a enviar? ¿Si a mon 1, mon 2 o mon 3? Esta perilla es el volumen para nosotros aplicar el efecto. Depende de la intensidad que le apliquemos, este es el volumen del efecto que seleccionemos en esta parte. También tenemos un switch para nosotros activar o desactivar el efecto. Aquí
Aquí nosotros vamos a seleccionar con este switch que vamos a utilizar, si main o subgrupo 1 y 2. Aquí tenemos si vamos a seleccionar tape o USB en este botón. Y aquí tenemos el control de volumen de esta área, de este switch, que es para 2-track o source. O bien, aquí tenemos un mute para toda la consola, el volumen para los audífonos. Y aquí tenemos en la parte de abajo, tenemos los subgrupos. ¿Cómo vamos a asignarlo? Si lo vamos a cargar hacia el lado L, hacia el lado R, en subgrupo 1, subgrupo 2, 3 y 4. Y por último, tenemos nuestro mono fader. Esta es nuestra mixer de 30 canales de la marca Mackie. Modelo Pro FX30B2. Vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar un efecto en nuestra mixer. Bien, vamos a poner el ejemplo rápidamente de cómo aplicar un efecto en un canal. Ya tenemos conectado un micrófono dinámico. Recuerden que tenemos que subir los volúmenes. Ok, 2, sí. 2, ok. Subimos la perilla de efecto en el canal número 1. Ok. Subimos nuestro efecto en la parte de Aux Master. Ok, 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 ok. 2, 2, 2, ok, sí. Y en estas perillas vamos a regular nuestro efecto. 2, ok, sí, 2, ok, sí, 2, ok, sí, ok. Esto es Chilango Eshop. O bien podemos seleccionar otro efecto. Tenemos el número 16, vamos a seleccionar el número 4 al azar. 2, ok, tenemos un reverb. 2, sí, ok, 2, ajá. 1, 2, ok. Así de sencillo es aplicarle un efecto a un canal. Vamos a ver un ejemplo ahora de cómo utilizarla como interfaz con la computadora. Vamos a hacer un ejemplo breve de cómo utilizar nuestra mezcladora como interfaz. Vamos a conectar el micrófono para nosotros hacer una prueba grabando una voz. Está conectado el micrófono. Conectamos nuestra consola con el cable tipo B a USB. Lo conectamos en nuestra computadora. Es plug and play, no requiere ningún driver para que la reconozca. Abrimos nuestro software, ponemos a grabar. Ok, sí, esto es Chilango eShop. Ahí está grabando normal. Vamos a poner un efecto para que lo capture en este ejemplo. Ok. Ahí tenemos un reverb. Ok. 2, sí, ok. 2, ok. Esto es Chilango eShop. Bien, ¿cómo vamos a reproducir lo que acabamos de grabar? Es muy sencillo. En el botón que les anuncié en el clip anterior, para utilizarlo como tape USB, vamos a presionarlo y vamos a controlar ese volumen, que es el volumen de la computadora. Podemos reproducir nuestra grabación. Ok, 2, sí, X, 2, ok, sí. Ok, 2, sí, ok. 2, ok. Esto es Chilango Eshop. Y así de sencillo es utilizarla como interfaz. Ok, pues nosotros ya tenemos este producto a la venta de la marca Mackie, modelo Pro FX30B2. Es interfaz, nos ofrece 30 canales con efectos predeterminados, incluye un manual. Y bien, nosotros ya lo tenemos a la venta para todos ustedes aquí en Chilango Eshop.